Aquí le va otra pregunta. Aquí le va otra pregunta, tenga cuidado, no se clave. Contésteme si es que sabe si su mente no es de roca. Y ahora contestar le toca porque en su cara hay dos cejas, dos ojos y dos orejas, y solamente una boca. Un momento. Le voy a cantar una canzoneta con Tutti Fiocchi. Pásame la viola. Venga, gringo. Aquí hemos venido para divertirnos. ¿Es que te crees que una canzoneta es una marcha fúnebre? El que canta lindo de veras es mi amito. Ahí viene. ¿Cómo va eso, Domingo? Ya va a estar, mi amito. ¿Sí? ¿Se acabó la palabra? Por acá dicen que para cantar no hay quien la gallunta. Supongo que no nos va a dejar con las ganas. Claro, Julián, mientras esperamos. ¿Eh? ¿No se puede regalo batalla? ¿Y cómo no? Vamos. Aquí se acuesta a las 10 con la gallina y en Buenos Aires a las 5 con una maraca. Cuente, cuente. Te voy a contar si todo aquí un invento de los diarios. Como un varón meritorio, salvó el camino ordinario que va de un don Juan Tenorio a un don Juan veterinario. Yo les aseguro, todo ha sido exageración y fantasía. Nada más que una noche accidental y una mujer insoportable. Esta tarde la vida. ¿Bárbara está aquí? Ojalá. En la pantalla y moviendo el metabolismo. Mendieta aprovecha la publicidad, repone una película de la cubana y el público así, así. Y yo en el público. ¡Es una bomba! Me imagino que mañana irá a verla. Yo no volveré a verla nunca. Contraveneno. Nada aquí se sabía. Y la cubana, requete bien. Ya me parecía. A despreciar. No, hombre, digo que ya me parecía que se estaban burlando de mí. Ah. Se aprovechan de la enfermedad para quedar. Ayúdenme a que me ría de ellos. ¿Pero qué soy? Un veterano contagioso, lleno de inyecciones. Tiene un susto bien grande. ¿Susto? Déjalo por mi cuenta. Pero yo todo sea por un amigo. Ahora va a actuar el doctor Castro. Vení. ¡Flor de susto le voy a dar! Bien. Hay que proceder inmediatamente. Ana Rosa, doctor, tráigame una copa de seguida. Muy bien. Y prepara bien caliente. Seguida, doctor. No te has querido. Dígame, ¿el señor tiene parientes cercanos? ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasó? Caso gravísimo. ¿Gravísimo? No, gravísimo. ¿Qué tiene? Tiene hongo del género leptomitus. ¿Qué? Estomatitis aftosa. ¿Aftosa? Si el doctor lo dice, no se equivoca nunca. Tenemos que abrir inmediatamente. Es que, la verdad, doctor, yo no tengo nada. El coñado, doctor. Gracias. Brindemos por el pronto restablecimiento de nuestro muy querido enfermo. Salud, buen provecho. Idea tan brillante. Del boliche. Estaba con los muchachos y en un barril de vino había una canilla que goteaba. Ahora vamos a la municipalidad. ¿Cómo a la municipalidad? Y claro, vamos a ver si podemos sacarle el jugo a esta patente. ¿Qué jugo? Vos venís conmigo, yo te voy explicando. Estás loco, tengo que ir a ver los muchachos en el boliche. Vení, vas a ver, yo te voy a explicar. Vení, no seas sonso. ¿Tardará mucho en atenderme el señor alcalde? Thank you.
El alcalde soy yo. Desde que demolieron la penitenciaría de Las Heras, aquí estamos un poco comprimidos. De modo que trata de arreglarte como mejor puedas. Después de todo, aquí no viniste como becado. Al fondo creo que hay una cama libre. Ah, y portate bien si no querés pasar la peor, ¿eh? Adentro. Ay, Dios mío, cómo cambia el mundo. ¿Qué le pasa, don Jesús? Nada, padre. Que me acuerdo de la época de Ushuaia. Aquella era una prisión. Allí los presos se llamaban presos, no internos como aquí. Y nada de buscarles entretenimientos. Esto es demagogia. También es una forma de reeducarlos, don Jesús. Pamplinas, estos no tienen arreglo. ¿Usted sabe por qué a Carroza le llaman Carroza? Por los muertos que lleva encima. Y mantenerlos cuesta 12.000 pesos mensuales por cabeza. Con la falta que hace la plata en las escuelas y hospitales. ¿Qué propone entonces usted? ¿Matarlos? No se perdería gran cosa. La gente ya nace, buena o mala, y eso es para siempre. Yo nunca mataré, y ellos jamás se corregirán. Es la Biblia. No, don Jesús. La Biblia no es eso. Por el contrario. Dice que la peor de las soberbias es la suya, la soberbia de la virtud. Déjame que a este jovencito lo arreglo yo. De manera que has venido porque yo te llamé. Se necesita ser cara dura. ¡Silencio todo el mundo! Así que, si no te mando llamar, hubieras olvidado el camino de esta casa. Como si entre vos y Titina no hubiera pasado nada. Yo quería decírselo, pero ella se opuso. Yo estaba desesperado. Si estabas desesperado, ¿por qué no viniste a hablar conmigo? Propóngase en mi lugar. No era muy cómodo, ¿no? Sí, claro, te hubiera sacado a patadas. Es porque era un asunto que teníamos que resolver Titina y yo. Ni lo resolvieron. Lo resolví yo. Titina siempre se opuso. ¡Monstruo! Monstruo, si supiera lo que me costó decidirme. Además, si te crees que estoy muy contento, te equivocás. Tarde el arrepentimiento. De lo único que me arrepiento es de haber esperado tanto para decidirme. Pero yo a este le rompo el alma. Que no se meta, este asunto lo arreglo yo. Pero no yo lo que dijo, don Andrés. Oí. Pero si yo lo mato a este... ¿Con quién se casa la chica? Oiga, mocito, ¿nunca pensó en hacer lo que la gente digna hace en estos casos? Pero dígame, ¿no cree que exageró un poco, don Andrés? ¡Silencio, he dicho! Si hay que proceder con este, yo seré el primero que se dé el gusto. Por ahora hay que saber contenerse. Sí, pero él no se contuvo.
Claro. Así pasó lo que pasó. No podían haber esperado. ¿Y le parece que esperamos poco? Hace 2 años que estamos de novio. ¿Hasta cuándo íbamos a esperar? ¡Qué cinismo! ¿Cinismo? ¿Y qué podíamos hacer? Tenés cara de preguntarlo. Portarse como una persona decente. Yo siempre me he portado con decencia. Más, he pensado en separarme. Para que Titina pudiera encontrar un muchacho que le diera todo lo que yo no pude darle. Ah, ¿te parece que le diste poco? ¿Te crees que ella podría encontrar ahora otro muchacho? Ahora tenemos departamento. Basta de inventos, Titina. ¿Qué es esa historia del departamento? Roberto se va a los Estados Unidos y nos deja el suyo. Otra mentira tuya. No, señor. Te lo puede decir el mismo Roberto que está afuera hablando con Lina. Exista o no ese departamento, ustedes se casan. Que tenga que hipotecar estas paredes para levantarles un techo en el fondo. Viejo. Padre Gregorio, aquí estoy. Te correspondía ayudar a misa. Sí, padre. Tuve que sustituirte. Estaba cumpliendo una misión. ¿Una misión dónde? En el Congo. ¿Eh? Yo era misionero entre los antropófagos. Y estaban preparando un pollo a la cazadora. No, no, una cazadora al pollo. Pero una cazadora de verdad. Entonces yo... ¿Vamos a misa? Sí, padre, vamos al pollo. Digo, a la misa. Padre Gregorio, ¿usted cree en las visiones? San Francisco las tenía. Entonces soy como San Francisco. Bueno, no tanto. ¿Tu prima? ¿Cómo lo sabe? Es lo tradicional. Los dulces y las primas. Joaquín, ¿por qué no me escribes? Porque me pongo muy nervioso. ¿Tengo que pensar que eres un ingrato? Me lo merezco. ¿O que has olvidado a tu compañera de juegos infantiles? ¿Cómo para olvidarte? 3 noches seguidas sin poder dormir. 4. 3, padre. 4 noches consecutivas con sus respectivas siestas. Si continuamos así, vamos a terminar dormidos de pie. Lo siento mucho, padre, pero usted es el único que puede ayudarme. Había una vez un payaso. Ya me lo contaste. ¿Y quién me decide de eso? Que sos un idiota. Bueno, porque tengo dignidad. Porque soy hombre. Por eso pago, porque soy hombre. Venga a otra copa entonces. No, no te doy nada hasta que no me digas por qué soy un idiota. Porque vos no tenías necesidad de meter gol en cada partido. Vos jugás para un club chico. Chiquito así en tamaño, pero así de grande en cariño. Mira, si yo hubiera tenido una sola persona que me quisiera como te quieren a vos, eso, que son 4, ¿no? Sin contar la demás gente que va a verte, que te aplaude, que trabaja con vos. No andaría perdido entre las latas. Es un club chiquito como el tuyo. Te perdonan aunque no hagas gol. Claro, tampoco es cosa que te pongas a meter goles en contra. Patear el propio nido, como dicen. Eso no lo hacen ni los buitres, que son la... Como decía mi maestra, aves carniceras. Estúpido. Basta un cachito así de cariño. Lo que cabe en la uñita del dedo más chico para hacerte sentir que estás vivo. Y viviendo para algo. Papá, ¿te arreglaste la radio? No, oh, me olvidé. Mira quién sos, Ah, ¿que no sabes a quién contratamos en el Defensores para el mes que viene? ¿A quién? Babada, Darienzo Ibarri Moral. Esta vez venís, ¿no? Yo no digo que vengas a bailar, pero va a estar todo el barrio. Va a ir Tito. Tito, papá.
Y algún día tenés que elegir un muchacho. Ya lo elegí. ¿Quién es? ¿Lo conozco? No. ¿Dónde vive? No sé. ¿Qué? Decís que ya lo elegiste y no sabés quién es ni dónde vive. Ya sé. Es Floren del Bene. No. Es un muchacho que vi recién en el colectivo. Se bajó tras mío. ¿Te habló? No. Ay, 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 ay. Mi mamá, mi papá, el Cholo. Mucho gusto, señor. Lo mismo digo. ¿Paseando? Salvia. ¿A usted también le gusta la quinta? Venga, mire lo que tengo. Mari, ¿por qué no te preparas unos mates? Cholo, ¿cómo lo toma? Amargo. ¡Al fin un hombre! Tengo una misión que cumplir. Que Dios te ilumine. Buenas.